¿Qué onda? El día de hoy en una mordida tacos Tecate nos venimos sobre el Boulevard Universidad a una taquería que se llama El Cuñado. Yo soy N. Betancur y acompáñame a ver qué tal. El día de hoy probaremos dos tacos, uno que es el taco de cabeza y el otro un taco de carne asada y ambos valen 27 pesos. Bueno, pues el primer taquito que nos vamos a echar es el taquito de carne asada y chéquense nada más. Viene, dos tortillonas hechas a mano, mira, luego se ve el grosor. Ve nomás, ay güey, está bien grueso y está bien blandita la carnita, el frijolito, cebolla y cilantro y el guacamole. La tortilla está bien perrona, neta. Se nota de volada cuando se echa a mano y al momento. Tiene un sabor a maíz bien presente y aparte la consistencia que tiene la tortilla está súper bien hidratada. No se siente nada seca, al contrario. Fíjate que la carne sí le falta, está jugosa pero le faltó sabor. Realmente nada más sabe como que está con pura salecita. Y igual, la salsita también le faltó empuje de sabor. Y el guacamole, pues ese guacamole la verdad tampoco le ayudó nada. Pero la tortilla, la neta, rifadísima de este taco. Y los frijolitos también le hacen ahí un buen parito. Y por eso este taco lo vamos a poner un 7.8. El siguiente es el taquito de cabeza. Y chécate, viene con una, dos tortillonas también. La cabeza, el cebolla de cilantro y una salsita verde que tiene muy buena pinta. La tortilla igual, el grosor está excelente, muy buen sabor, pero déjame lo de esta mordidita porque la verdad, a ver, tiene buen sabor la cabeza. Por lo regular siempre es muy neutro el sabor de que hemos probado de los tacos de cabeza, pero está bien sazonadita, tiene un buen saborcito y la salsita te dije no iba a fallar porque está bastante buena la consistencia, muy buen color y aparte pues el sabor sí está bien balanceado, no está ni muy ácida y le hace un buen contraste a este taco y por eso le vamos a poner un 8.3. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio. Yo soy N. Betancourt y nos vemos en una próxima taquería.